Vamos a ver, el gallo de León es un ave que siempre ha existido en esta zona. En el manuscrito de Astorga de 1624 ya aparecen todas las variedades del gallo de León, tal y como las conocemos hoy día. Es un gallo único en el mundo porque solamente se cría en una zona que tiene unos 3 kilómetros cuadrados. Nadie sabe el porqué, si es porque la radiación, si es por la pantalla que tenemos aquí de la montaña, si es por el clima, nadie sabe el porqué. Es único aquí en el mundo. Todas las variedades del gallo de León, tanto el pardo como el indio, nunca han salido de estas zonas hasta que hace unos años empezó a sacar, viendo que efectivamente es aquí el único sitio donde tiene ese brillo y esa calidad la pluma. Hay dos razas de gallos en León. La raza, la india, que va del blanco al negro pasando por todos los tonos aceros, cristalinos, transparentes. Sobre todo para los insectos parabétidos. Son alas que no son venosas y la calidad de estas plumas es en el brillo que tienen. Como veis, hay varias tonalidades distintas de plumas. Estos gallos solamente se crían en un pueblo, en la Cándana. En el momento que salen de aquí, esa transparencia se vuelve opaca, barrada, sucia. Entonces, lo que buscas un poco en esta variedad es la limpieza de la pluma. Al igual que en la otra raza, el pardo, hay 40 subvariedades, cada una de un color. Esta se le conoce por los colores que lleva: el marfil, el amarillo, el crema y el sarrio, el rojo. Sobre un moteado, que por su penca, por su mota, lleva un nombre: corzunos, aconchaos, langaretos. Todo eso lo forma la penca. Si sumamos todas las variedades de penca y sumamos todos los colores, nos juntamos con 40 subvariedades del gallo pardo. Al igual que el gallo indio, tiene 25 subvariedades principales. Cualquiera de las plumas, el cristal que hace la pluma, es lo que la hace única en el mundo. Siempre ha sido un medio de vida en estos pueblos el gallo de León. El primer censo de gallos que hay habla de 5.000 gallos. En el año 70 había 5.000 gallos y 20 criadores. En la actualidad quedamos dos criadores. Prácticamente hay una cabaña censada de unos 1.000 gallos. Entonces, estamos viendo que en pocos años hemos perdido pues la cantidad de animales que teníamos. El principal motivo, pues la despoblación de las zonas rurales, la falta de ayudas y la falta de implicaciones de la Junta y del Gobierno, son cosas que no interesan mucho el gallo de León fuera de nuestras fronteras. Por tanto, los pocos que vamos quedando es porque nos tenemos ese apego, es la pesca y porque somos pescadores, quizás. La incubadora lleva 360 huevos y esa lleva 100. De 460 salen aproximadamente unos 120. Y de esos 120, al gallinero van a pasar sobre unos 10 gallos. La criba es impresionante. En el gallinero solamente pasa la alta selección, el que de verdad es perfecto. Entonces, el problema que tenemos es la consanguinidad. Son razas, primero, había muy pocos gallos, son todos prácticamente hijos de los mismos gallos. No ha habido, como no además se crían aquí, no ha habido una limpieza de sangre para decir, no, es que. Entonces yo lo que hago es un poco distanciar los padres para que sean primos lejanos. Entonces cada 4 años se matan todas las reproductoras, se meten reproductoras nuevas y trabajamos con otra línea, precisamente para evitar un poquito la consanguinidad.
Ahí están 21 días y a los 21 días nacen. Estos son los pollos indios, tienen un día de vida y aquí van a estar hasta que tengan aproximadamente 25 días. Y a los 25 días ya pasan a los gallineros. Son pollos que al trabajar con una consanguinidad tan grande, pues tenemos que vacunarlos, tenemos que protegerlos contra... Un catarro puede matar todos los pollos. Entonces, son muy delicados. Entonces, lo que hacemos es prácticamente unas temperaturas aceptables para que no haya cambios hasta que el pollo ya fortalece y... Como veis, son grises, es la variedad del indio. La variedad del pardo, según nace, son todos negros. En 20 años han caído más de 4.000 animales. En la actualidad no hay ni 200 parejas. Estamos hablando que una raza en peligro de extinción tiene que haber como mínimo 3.000 parejas para considerarla en peligro de extinción. Yo creo que el gallo de león, al ritmo que vamos, quizás, ojalá me equivoque, pero no aguante 12 años más. Precisamente porque no hay juventud que quiera implicarse, que quiera volver a nuestros orígenes, quizás por las leyes de pesca, quizás por las importaciones de la pesca modernas que tenemos ahora mismo. El gallo de león, vamos a recordarlo porque, como os digo, quizás, en menos de 12-15 años se haya exterminado. Todo comienza en 1624. El manuscrito más antiguo que se conoce sobre la pesca y sobre los gallos de león. Juan de Vergara, un monje, incitado por un pescador, Lorenzo García, escribe 38 moscas de pesca con las que pescaban de entonces en España. León siempre ha sido el paraíso de la pesca y quizás los mejores montadores de moscas, ya que tenían la materia prima en esta zona, fueran de aquí. El manuscrito de Astorga nos dice la tradición pescadora que llevamos y termina el manuscrito diciendo por siglos de experiencia. Quiere decir que este gallo quizás fuera de los primeros gallos, ya en época de los romanos, se habla de unas aves criadas al noroeste de Hispania que sirven para hacer moscas de pesca. Siempre se ha pescado con mosca. Cuando se inventó el anzuelo con las crines de caballo, empezaron a pescar con las moscas. Quizás fueran estos los primeros gallos que dieran las plumas de pesca y Juan de Vergara lo supo plasmar con esas 38 moscas del manuscrito Astorga. El primer lugar para ser un buen pescador o para aconsejar a alguien que vaya al río a pescar, lo primero que tiene que haber son peces. A un niño le metes el vicio si tiene peces, si hay truchas. Si tú llevas a un niño un día, otro día, otro día, otro día, y no pesca, el niño al cuarto día te va a decir que eso no le gusta. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es por nuestros ríos. La calidad de nuestras aguas es lo principal. Para que, si nuestras aguas tienen calidad, nuestros peces tendrán esa calidad que necesitan. Yo aconsejo, sobre todo, a un pescador que novel o un pescador que se va a iniciar, que donde se va a meter quizás sea lo más bonito que pueda existir, fundido entre la naturaleza, buscando quizás esos momentos de paz y esos momentos de ilusión, que es la lucha del pez contra el hombre. Muchas gracias por su amabilidad y por cosas. A vosotros. Gracias. A vosotros. El gallo de león, vamos a recordarlo porque, como os digo, quizás, en menos de 12-15 años se haya exterminado.